Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Ayer era día de periodista. Felicitamos a todos los colegas, pero también quiero aprovechar el día de hoy, bueno, posterior al día del periodista, compartirlo a través de esta plataforma. Cada uno de los compañeros, de los colegas que día a día hacemos este trabajo para cada uno de ustedes que nos ven, ya sea a través de Tele Radio América, Canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable, o a través de las plataformas, las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por la fidelidad de su sintonía y como siempre debo de recordarles que el compromiso de que compartamos el canal de YouTube para seguir creciendo, porque esta comunidad llega a muchísima gente y no nos queremos quedar con los 100,000 y un suscriptores que tenemos. No, la meta ahora es alcanzar los 200,000 para que contenidos como este llegue a todo el mundo y que la gente pueda escuchar las cosas como son a través de esta plataforma de Edith Febles. También recordar seguirla a través de sus redes sociales, arroba Edith Febles en Instagram y en Twitter. Y por supuesto en Facebook como Edith Febles la pueden encontrar, que también esta transmisión se pasa en vivo a través de la referida red social. Por supuesto, acompañarme a mí a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza, Instagram y Twitter. Gracias, gracias mil, de verdad que sí, a usted que está ahí día a día compartiendo en este programa. Miren, y hoy quiero hablar algunos temas que tenemos, por supuesto, una entrevista interesantísima que la tenemos más adelante. Vamos a hablar del tema del medio ambiente y sobre todo lo que tiene que ver con el reciclaje, el compostaje, que es una forma, y usted no se imagina, de cómo puede contribuir con el medio ambiente, aportando ese poquito de ese granito de arena, como uno le dice, que de poquito a poquito, como es el argot popular, se va llenando la gallina al buche. Pues en ese sentido, de las pequeñas cosas que usted y yo podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros diferentes escenarios, para contribuir a este medio ambiente que, si ustedes vieron, la Organización Mundial de la Salud explicaba que el 99% del aire que nosotros estamos respirando no es salubre, o sea que está por debajo del índice que debería de estar, es decir que esto está completamente contaminado y nosotros mismos hemos contribuido a que nuestro medio ambiente, nuestro entorno que deberíamos cuidarlo, entonces esté cada vez más destruido. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante en el día de hoy con ustedes, que entiendo que hay muchas cosas que se han hecho y que se deben continuar haciendo en ese orden. República Dominicana, recuerdo, al igual que otros países, y siempre tomo como referencia la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, porque en ese escenario yo escuché a muchos presidentes, especialmente de nuestro hemisferio, de América Latina y el Caribe, hablando sobre el impacto del cambio climático y la amenaza que representa la condición del medio ambiente para nuestras comunidades, porque económicamente nosotros no somos fuertes en comparación con países de Europa como España y otras naciones que tienen una economía mucho mayor que nosotros. Nosotros el cambio climático nos está impactando de una manera que sin precedentes, es decir, y si nosotros no ponemos frente ahora, en el futuro de verdad va a ser mucho, mucho peor. Pero todo esto y más lo vamos a conversar con nuestro invitado, porque no quiero ser spoiler, como dicen por ahí cuando estamos viendo la película, porque ese término ahora es súper utilizado. Usted vio la película, sí, pero no me hagas spoiler, o voy a hacer spoiler. Entonces, no quiero hacerlo en este tema, que sí es muy apasionante, pero que con la debida información podemos compartir con cada uno de ustedes. Otro tema que sí ya se ha dicho y se ha debatido y ya lo vimos en los medios de comunicación es referente a que ya se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados el proyecto de que elimina los aranceles o tasa cero a unos 67 productos de la canasta básica planteado por el Poder Ejecutivo a través de un proyecto de ley. Y que precisamente el día antes de ayer
los industriales, la Asociación de Industriales de la República Dominicana, junto con el Ministro de Industria y Comercio, fueron a la Cámara de Diputados y presentaron una propuesta de modificación a lo que tiene que ver con la tasa cero. Y es de las cosas que uno ha querido que en la discusión sobre este tema se haga, o sea, que cada sector plantee su propuesta, que cada sector establezca lo que considera y que sobre todo que la producción local no sea la que esté afectada. El presidente Luis Abinader, y también lo ha dicho el ministro de Turismo, de Industria y Comercio, todo es tendente a garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país, a que esos productos de la canasta básica o esos insumos básicos como es el maíz, el trigo, la soya, el aceite y otros derivados que no se producen o que tienen una alta dependencia aquí para la producción local. ¿Por qué? Porque las gallinas, el pollo, nosotros lo producimos, pero las gallinas se alimentan de maíz, entonces y todo lo que implica la preparación de los alimentos para ellas. Lo mismo que también para los animales, o sea, el cerdo, la vaca, el chivo, todos tienen que alimentarse y eso, según explicaba alguien de vinculado al sector, dice, mire, es que aunque usted no lo vea que impacta de manera directa, sí lo impacta porque la forma en que se alimentan esos animales pues viene de productos básicos que nosotros importamos porque no lo producimos. Entonces, me parece muy interesante esa discusión que se dio. Ahora le corresponderá al Senado de la República también hacer un proceso de debate porque no queremos que esto es algo que se apruebe porque lo aprobó, porque lo mandó el Poder Ejecutivo porque haga las recomendaciones, sino porque las autoridades están claras que efectivamente ese proyecto y esa propuesta de eliminación de aranceles va a beneficiar a la población en sentido general. Así que vamos a ver qué vaya a pasar más adelante. Mientras tanto, en el día de ayer se aprobó esa modificación y los medios entonces destacaban los aspectos que plantearon los diputados al acoger las propuestas o parte de las propuestas que hizo la AIRD al presentarlo en el Senado o en la Cámara de Diputados, que es quienes inicialmente lo tenía, y recuerde todo lo que ha sido el proceso, porque de hecho los diputados de la Alianza País, el PLD, el PRD, salieron de la sesión luego de que se conociera en primera lectura porque entendían que esto debía ser una ley orgánica, debía ser votada como una ley orgánica, no como una ley ordinaria, pero al final la votación fue de manera ordinaria. Entonces eso es un tecnicismo que yo de manera particular no lo manejo realmente, no le puedo decir si era una ley orgánica o no orgánica, pero entiendo que el Congreso y quienes están ahí tienen que saber al momento de cómo se va a votar y la metodología a utilizar en cada caso, aunque lo hemos visto con el tema del Código Penal, que ustedes recuerden que la última vez cuando que si se aprobó, que si no se aprobó, que si pasó, que si no pasó, hubo una confusión. Entonces probablemente que en la Cámara de Diputados hay veces, o en el Congreso en sentido general, que las cosas no están claramente definidas. Puede uno entender así, pero los que están, muchos de los legisladores ahí tienen años en el Congreso, más de 12 años, algunos tienen hasta 16 y creo que puede llegar algunos que tengan 20 años siendo congresistas, es decir, que tienen que conocerlo, así como también hay gente nueva que apenas tiene 2 años de periodo o va a cumplir 2 años de periodo, pero creo que ahí están todos los elementos o para sentarse a la mesa para discutir si efectivamente se cumplió o no se cumplió con los requisitos o lo establecido con el reglamento a la hora de sesionar un proyecto de ley en particular. Esto por una parte. Por otra parte, también hay una información que quiero compartir y que ya está en los medios de comunicación. Déjame, nosotros ya lo compartimos con la producción. En el día de ayer, la directora del programa Supérate, Gloria Reyes, envió a la Cámara de Cuentas una comunicación al presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Hanel, solicitando que se haga una auditoría al programa Supérate. Y quiero hablar de esto, primero hacer referencia a que esta no es la primera carta, porque también Gloria envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados y al del Senado, porque el Partido de la Liberación Dominicana decía que las quieren interpelar y ella se puso a disposición. Pero
Vamos a pausar en este momento y para compartirle en el siguiente bloque con mayores detalles todo lo que tiene esta carta que se envió a la Cámara de Cuentas y también hacer referencia a lo que se envió al Senado y a la Cámara de Diputados referente al programa Supérate y a su directora, que es Gloria Reyes. Pausamos y regresamos ahora.